Una vez más con ustedes, jueves en Espacio Abierto, un placer, de veras que sí, en el canal 58 de la televisión digital terrestre, acompañarle con el fin de tocar un montón de temas que ya tenemos sobre la mesa con referencia a lo acontecido durante estos últimos 7 días. Algunos guardan una relación directa con nuestro término municipal y otros incluso a nivel nacional e internacional sobre lo que se cuece ahí afuera, y que por supuesto nos gusta contar con opiniones claras, muchas de ellas divergentes con referencia a los protagonistas que contamos, y que desde luego van a tener oportunidad de poder trasladar ese comentario con su argumentación necesaria. ¿Qué tal, cómo estás, Carlos Pineda? Pues Airán, la verdad que es un auténtico verdadero placer estar aquí en Televisión Moja. Como, pues la verdad que bien, gracias. Un placer, de veras que sí. Además, con invitados ilustres esta noche, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la idea se centra en que ese hilo conductor, así como yo creo que las formas en la anterior edición se mantuvieron, algunos debates francamente acalorados, pero que al final lo que se trata de buscar son las claves a la hora de exponerlo, a la hora de dar argumentos, ¿no? Que hacen incluso que la otra persona pueda variar. Bueno, quizás sea un poco la idiosincrasia, sí, de nosotros los latinos, ¿no? Que somos así a lo mejor un poco espontáneo, pero bueno, cuando defendemos nuestras posiciones, yo creo que, bueno, a veces hay ciertas cosas que hay que aceptar, ¿no? Yo también, sí, entiendo que en el debate a veces se puede subir de tono. Uh-huh. Además, con Norberto es fácil que eso ocurra, ¿no? Y empezamos. Bueno, acabas de mencionar a nuestro amigo Norberto Montes de Oca. Me tenía preocupado porque estaba diciendo, no, que yo no quiero ir, que tengo ofertas de otros medios y demás. Digo, Norberto, si te metiste en esta historia hace ya algunos meses, cumple. Y negociaciones, llamándolo, vamos, mañana, tarde, noche, pero afortunadamente lo hemos convencido. ¿Dónde va a estar mejor que aquí? Norberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? De todos modos, quien busca más el enfrentamiento, aunque parezca al final soy yo, es Carlos Pineda siempre. Si no, analicen bien los vídeos, porque es el que busca la polémica. Lo que pasa es que después queda como el niño santo y yo el más agresivo, pero bueno. Madre mía, empieza fuerte esta edición de Pase Abierto. Un poco, ¿no?, también la polémica, como decíamos, porque yo creo que... Pero es polémica constructiva. Claro, es una polémica constructiva, y así también se genera un debate, porque muchas veces nos podemos equivocar, podemos tener razón o no. Tenemos, sí, nuestra razón, pero por lo menos luego vemos que se genera polémica, porque al día siguiente la gente está debatiendo y te dice, sí, pues mira, te equivocaste o tienes la razón. Y eso es lo que yo creo que... Por lo menos es mi propósito, ¿no? De que se genere esa opinión, y da igual de siglas políticas o lo importante es el sentimiento que tienes tú, en este caso, hasta hacia tu municipio, y que realmente se refleje luego a la hora para que la gente se active y actúe, ¿no? Es fundamental. Política. Yo creo que es el objetivo, sí, la respuesta de la calle. Y que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Con su, sí, lo que crea conveniente. Eso. Ideas, con sus historias, aquí, con total libertad se expone. Y para nosotros es una alegría contar con otra persona que conocemos desde hace mucho tiempo, encima es amigo, ya ni les cuento, que es Javier Domínguez. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. A este debate. Yo sí quiero quedarme fuera de esta polémica de momento, porque... Quedas un poco como el tercero en discordia. Aunque pero... siempre es interesante que se abran esos debates y que haya discusión. A mí me gusta. Y que al final se lleguen a acuerdos. Porque de eso se trata, los debates se trata de eso, ¿no? De que, bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo todos en lo que, claro, en lo que digamos, pero bueno, mientras se haga dentro de un orden y sin faltar respeto, bueno, ni nada, yo creo que es importante, ¿no? Para que la gente vea que hay diversidad de opiniones, ¿no? Por eso, supuesto, se trata, ¿no? Siempre desde la base del respeto, como, eso es importante, como ya ha sucedido a la hora de debatir muchos temas, como decía yo, a nivel municipal, nacional, autonómico. Y si me permiten, vamos a iniciar precisamente por lo que tenía lugar hace apenas horas, un día, la reunión entre el Ejecutivo Central y el Ejecutivo Canario para llegar a tomar decisiones al respecto o conclusiones positivas en entendimiento. ¿Se encontró alguna, Norberto, por lo que te llega? Yo creo que fundamentalmente, independientemente, ¿ha servido para algo? De las pantomimas que siempre se realizan en esta tipo, yo le digo charlas, porque al final no dejan de ser charlas, porque es cara a la galería. No nos olvidemos que vienen unas elecciones europeas donde los partidos todos indistintamente intentan vender su cartel. No queda tanto tampoco para unas elecciones municipales, se va acercando. Hay empresarios interesados en que esa moratoria pues no exista, otros sí. Entonces hay muchos intereses, ¿no? Pero lo que sí me parece es que por parte de algunos dirigentes nacionales, y en este caso de José Manuel Soria, hay veces que hay que olvidarse un poquito de las siglas políticas, ¿no? Y de mirar los intereses. Yo sé que él mira un interés nacional, pero intentar un poco de fastidiar menos a Canarias, ¿no?
o al menos esa es la sensación que queda. Si es verdad, si es verdad, que tampoco debemos de olvidarnos del oportunismo del presidente del gobierno de Canarias, Polonio Rivero. Uh-huh. Porque si es verdad que genera muchas veces polémica donde no las hay, muchas veces diciendo, por ejemplo, el famoso referéndum que quiere convocar ahora para el tema del petróleo. Y es muy fácil, ¿para qué quiere convocarlo, por ejemplo? Para si sale sí, decir no, yo lo pongo porque el pueblo dice que sí. Es un movimiento estratégico inteligente. Claro, y si sale, no, y lo ponen, es culpa del gobierno central. O sea, al final él sale reforzado de las dos situaciones. ¿Qué quiere, por qué estaba incluyendo esto? Porque al final, y antes lo hablaba yo con Javier, creo que los políticos a nivel alto, ¿no? Para entendernos un poco a nivel regional, a nivel nacional, se están separando la ciudadanía. Uh-huh. Se están separando constantemente porque al final la gente no toma interés. Si se reúne Paulino, no se reúne porque dice, ¿para qué? Si al final todo es una pantomima y los que se están criticando ahora dentro de 2 años van a gobernar juntos y al final aprueban una moratoria, hacen otra y al final todos se cogen el pescado unos con otros. O las declaraciones que estoy viendo de la señora esta Navarro, que dice, tienen miedo del Tribunal Constitucional la resolución que vayan a dar. Y a lo mejor también tienen miedo ustedes cuando gobernaban. O sea, al final te queda una sensación de idiota. Una sensación de idiota porque la mayoría de los ciudadanos, la mayoría, yo creo que casi todos, están interesados por la política. No por la política de ser una política activa de ir a ser concejal. No. Por hacer movimientos en su barrio. Es que ya vemos, y Javier viene también de movimientos vecinales, donde ya eso ni se ve, ya eso ni se aprecia, porque la gente está cansada, porque ya no hay nada. La gente dice, no, es que como ahora no es cuestión solo de subvenciones, es cuestión de que tú vayas a un ayuntamiento y a ti te ayuden y te faciliten las cosas, a cualquier ayuntamiento. Yo no estoy criticando a ningún ayuntamiento en concreto, en la totalidad. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos cada vez un retroceso social mayor, mayores recortes y todo. Y encima, lo que podría ser una salvación, que son los movimientos vecinales, porque en su momento fueron... Es que de ahí era donde salían los políticos. Si miramos, era donde salían todos los políticos, porque era la gente que realmente se movía. Pues ya ni eso existe. Ahora resulta que el que va a ser concejal es el que le recomienda a no sé quién. Pues no, porque esa persona al final llega a política sin tener ni idea de lo que es la política, de lo que es hacer una actividad política. Entonces, al final, sinceramente te digo, ¿qué ha conseguido Soria y Paulino Rivero? Absolutamente nada. Una pantomima más, reunirse a ver qué es lo que se revuelo que se monta ahora que si la Navarra una declaración, estaremos una semana ahora todo el mundo haciendo declaraciones, que si el Mañola efectivamente defendiendo a Coalición Canaria, siempre lo mismo. ¿Cuánto lleva el tema de la moratoria? Siempre lo mismo. Hay cada más casos uno, que no me voy a adelantar, con empresas que compran ahora terrenos y esta historia. ¿Y ustedes no creen que todo al final tenga relación? Pues claro que sí. Cuando el Maspalomo hace, todo tiene relación. ¿Qué esconden? ¿Qué pasa? Que a nosotros se nos escapan muchas cosas, porque son muchas cosas que están atrás. Y les voy a decir una cosa. Donde están todos juntos, todos los partidos a nivel nacional y a nivel regional, porque al final deciden siempre lo mismo. Si no, fíjense, gobierne quien gobierne, el gobierno de Canarias, este el PSOE, este el PP, este Coalición Canaria, al final toman las mismas decisiones. Ya está bien, hombre. Javi, ¿esta reunión fin constructivo, propagandístico, teniendo en cuenta la cita electoral próxima? Hombre, yo creo que lleva un poquito de eso también, ¿no? Yo creo que pensando un poco en la cita electoral que tenemos cerca. No obstante, no sé, yo vuelvo y me gustaría decir que lo del ministro Soria... con Canarias no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque es acoso y derribo. Yo entiendo que la ley turística, las competencias exclusivas en ordenación del litoral y todo eso es competencia del gobierno canario. Ellos están hablando de un artículo, el artículo número 4, apartado número A, C, no sé qué, que con el tema de los hoteles de 4 estrellas, de 5 estrellas. Y lo decía Norberto, yo creo que ahí hay algo empresarial. Hay una historia muy rara de la cual nosotros al final no terminamos de entendernos. ¿Especulativo? Yo creo que sí, porque a nosotros nos llegan muy poquitas cosas, ¿no? Yo espero que si esto al final va al Constitucional, yo no sé cómo en qué acabará todo eso, a mí me gustaría que no fuera así. Y si profundizamos en el tema, en la construcción de sí o no hoteles de 4 estrellas, yo creo que yo no me he leído toda la ley, he leído algunos que otros párrafos y algunos que otros artículos, pero está muy bien recogido que de lo que se trata en un principio
es de la renovación de la planta obsoleta que ahí tenemos ahora mismo, ¿no? Porque si continuamos construyendo hoteles de 5 estrellas, no quiero pensar en que se quedaría, por ejemplo, Puerto Rico, ¿no? Porque ya se ha quedado en un 80% y tantos en obsoleta totalmente, donde hay complejos que comparten turistas con residentes. O sea, yo me gustaría pensar de que no es una maniobra, digamos, político-empresarial, que alguna idea va por ahí también, ¿no? De el construir hoteles de 5 estrellas, porque eso supondría, es menos costoso construir un hotel de 5 estrellas, lo que implicaría a los empresarios una mayor contratación y muchísimos más costes. El renovar una planta obsoleta que hay y reconvertirlos, ¿por qué no? Hay complejos que se pueden reconvertir en 4 estrellas, pues yo creo que daría muchísimo más mano de obra, muchísimo más empleo, crearía mucho más empleo y recuperaríamos lo que hay que no sirve absolutamente para nada. Hay complejos auténticas basuras, hablando claro. Y lo puedes mirar en Puerto Rico, lo puedes mirar en Playa del Cura, lo puedes mirar en Tobrito, en todo lo que es todo el municipio. Y no hablemos de Playa del Inglés. No entiendo las posturas de, digamos, del Partido Popular, en este caso, en unos ayuntamientos están de acuerdo en que se presente esa demanda, que es lo que plantea Soria, y en otros municipios gobernados por el Partido Popular estén de acuerdo con la ley turística, ¿no? No lo sé, a mí me gustaría que lo explicaran ellos, ¿no? Porque realmente no lo entiendo. Playa del Inglés, en este caso, están de acuerdo con la ley de turismo. El alcalde de San Bartolomé de las Anas ha dicho públicamente que está de acuerdo con la ley. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchísimos complejos que hay que renovarlos sí o sí. Y si eso crea muchísimo más empleo, ahí está la idea. ¿Que se puedan construir hoteles de 5 estrellas? Pues también sí. ¿Pero qué? ¿Ocupar más territorio? Cuando nos estamos quedando cortísimos de territorio, no hay nada, o sea, nos estamos quedando muy mal. Y hoteles de 5 estrellas, si en realidad van a ser hoteles de 5 estrellas, yo puedo tener experiencias particulares de hoteles de 5 estrellas en este municipio en los que yo me he hospedado y realmente no son hoteles de 5 estrellas. Y cuando Costa Melonera se tuvo que quitar una estrella, ¿por qué fue? ¿Por meter el todo incluido? O sea, es todas esas cosas... Iba precisamente por ahí, ¿no? El comentario a la hora de saber cuál es el turismo que se va a recepcionar luego para cumplir con un servicio. Ya sea de 5 estrellas o rehabilitar. Yo te lo comentaba antes fuera de cámara, ¿no? Que recibimos muchísimos turistas, ¿no? Yo podría estar o no de acuerdo con las cifras que se barajan en cuanto a turismo que recibimos. Y éxito, pero lo que pasa es que quizás a lo mejor no sería mejor recibir menos y de más calidad. Para ofrecer más calidad también tienes que tener complejos y apartamentos. O sea, condiciones. Sí, complejos en condiciones y demás, y muchísima más calidad. Yo que vivo constantemente, yo creo que todos vivimos constantemente con el turismo y lo tratamos todos los días, estamos viendo... que tenemos que aceptarlo, porque unos vivimos más o menos de... Todos vivimos de ellos, pero unos nos beneficiamos quizás... De forma directa o indirecta. Más directamente, más o menos, ¿no? Los supermercados, los taxis, los autobuses, lo que sea, ¿no? Pero quizás deberíamos plantearnos el tener una planta más modernizada, y eso no significa que tengan que ser hoteles de 5 estrellas, y quizás que venga a lo mejor menos turistas, menos cantidad, en cifras, digamos, anuales, pero que sean de muchísima más calidad. Yo me plantearía eso. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, sobre la pregunta, bueno, a la que te referías tú, ¿no? Porque después no había las dos intervenciones y a lo mejor podemos hablar después un poco al final de eso, ¿no? Sobre la pregunta, si una pantomina o no, bueno, pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que no estamos jugando cosas muy importantes en Canarias. Yo también quiero dejar matizar antes de empezar a desarrollar un poco la pregunta tuya, que, bueno... que hay dos palabras o dos términos que se están demonizando demasiado, ¿no? Uno es empresario, ¿no? Y parece que todo lo que suene un empresario es una palabra negativa, ¿no? Creo que hasta incluso hemos tenido que inventar una nueva palabra, porque los empresarios es una palabra que se ha demonizado total y absolutamente, y son los emprendedores, ¿no? Un emprendedor es exactamente lo mismo que empresario, lo que pasa que para, no sé, para darle una nueva imagen parece que hemos tenido que inventar esa palabra, ¿no? Yo creo que concretamente en este municipio, gracias a los empresarios, el pequeño y mediano empresario, bueno, pues se genera el 85% de los puestos de trabajo y del Producto Interior Bruto de este municipio, y lo mismo ocurre en el Estado español, ¿no? Entonces yo creo que no hay que demonizar cuando un empresario toma una decisión, es que es empresario y parece que se quiere aprovechar, ¿no? Y también lo mismo pasa con los políticos, ¿no? Es otra palabra que hemos intentado, que se está demonizando total y absolutamente, ¿no? Ser político es una cosa total y absolutamente negativa. Y bueno, los que nos dedicamos a la política o nos hemos dedicado sabemos perfectamente lo complicado y lo difícil que es
estar en la política, y también otra cosa que es muy complicada es convencer a la gente para que se acerque a la política, ¿no? Y creo que hablar mal de los políticos por hablar, ¿no? Sin decir cosas en concreto sobre actos en concreto, sino en general, porque son políticos y ya, por lo tanto, son malos, bueno, pues creo que es negativo, ¿no? Yo creo que esas dos cosas no son ciertas. Después, por otro lado, ¿no? Cuando hablabas de esta reunión, ¿no? A lo largo de toda esta legislatura, el gobierno de Canarias lo único que ha hecho es un enfrentamiento total y directo hacia el gobierno central, ¿no? En cualquier aspecto, ¿no? Podríamos hablar del petróleo, podríamos hablar de la propia moratoria de esta ley turística, que ahora diremos un poco en qué consiste y por qué es una cosa tan complicada, que hemos visto cómo prácticamente la totalidad del Cabildo de Gran Canaria ha tomado la decisión de, a excepción del Partido Socialista, bueno, pues de todos los demás partidos, bueno, pues están en contra de esta nueva ley porque perjudica los intereses turísticos, los intereses empresariales, los intereses para generar puestos de trabajo en Gran Canaria de manera muy notable, ¿no? Y concretamente es por lo siguiente, ¿no? Cada isla ha tenido su desarrollo turístico, el que más o menos ha querido tener, y la realidad es que, bueno, una realidad que es cierta es que si nosotros mirásemos los datos y las estadísticas de la planta alojativa de 4 estrellas, porque de lo que estamos discutiendo, aquí todos estamos de acuerdo que hay que aplicar renovación, que hay que hacer renovación, que tenemos que intentar incentivar que los empresarios apuesten de verdad por la renovación con incentivos. Bueno, pero lo que sí es cierto es que se bloquea cualquier tipo de iniciativa para construir hoteles nuevos de 4 estrellas. Eso está prohibido por esta ley de turismo. El problema radica aquí. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que los turoperadores y los turistas, la demanda hoy actual, la demanda más grande que hay para trasladar, y ya lo hemos visto, creo que en el último debate hablamos, era que los hoteles de 4 estrellas estaban llenos, incluso estaban desviando gente a Las Palmas de Gran Canaria, creo que hablamos aquí, ¿no? Es un problema grave. En Gran Canaria concretamente tenemos una escasez de camas de hoteles de 4 estrellas, ¿no? Pues a los empresarios turísticos se les está diciendo, mire, aunque usted tenga suelo disponible, aunque usted tenga suelo obsoleto, con instalaciones obsoletas, para usted en renovar, usted puede hacer o lo que tiene, o usted tiene que hacer hoteles de 5 estrellas. 4 estrellas no puede ser. Usted hoteles de 4 estrellas, eso no se puede hacer. Este es el problema de esta ley. Casualmente, ¿no? Lo digo casualmente y además de una forma un poco sarcástica, ¿no? Irónica, es que, bueno, los que tienen cubierta verdaderamente la plaza hotelera de 4 estrellas, bueno, pues es Tenerife, ¿no? Cuando un turista quiere venir a, que además es lo normal, ¿no? Vamos a un hotel de 4 estrellas, puede ser, porque te facilita mucho, ¿no? Si vienes con niños, no quieres ir a un apartamento, bueno, pues en Gran Canaria siempre están llenos porque tenemos una escasez de plazas, ¿no? Pero es que Tenerife nos dobla el número de plazas. Y por eso Tenerife hoy en la actualidad pues tiene más de 1 millón de turistas más que en Gran Canaria, porque como nosotros aquí enseguida copamos nuestro cupo, bueno, pues tienen que irse a otro sitio. Este es el problema importante de la ley, ¿no? Bueno, pues yo creo que el Partido Popular y el ministro, que es el presidente del Partido Popular en Canarias, y que la secretaria Australia Navarro, bueno, pues con todo su derecho, ellos entienden que hay un agravio comparativo importante hacia los intereses de los empresarios canarios, de los trabajadores canarios y del sector turístico canario. Por otro lado, todo el sector turístico en Gran Canaria está en contra, no de la ley, pero sí en contra de la ley, de decir, oiga, es que usted no puede hacer hoteles de 4 estrellas, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque, vamos a ver, nosotros no vivimos en una economía controlada por el Estado, ¿no? Una economía en la que el Estado te obliga o te dice, no, usted solamente puede poner una panadería. Bueno, el que quiere poner una panadería, que invierta y lo haga, ¿no? Bueno, pues hay una libertad para los empresarios y eso es una cosa que tenemos como derecho, y yo creo que el Partido Popular, de manera sabia, es importante que lleve al Tribunal Constitucional, porque tú lo que no le puedes decir a un empresario es, mire, usted, empresario, usted invierte en esto, y en esto no invierte, ¿no? Ya lo hemos puesto aquí como ejemplos algunas veces, ¿no? Es como si te dicen, mire, usted puede hacer una fábrica, pero puede hacer una fábrica de máquinas de escribir, pero no puede hacer una fábrica de ordenadores ni de impresoras, ¿no? Esto es un poco lo que está pasando con esta ley. Claro, esta imposición, yo entiendo también que se ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo, incluso el presidente del Cabildo, se han recogido firmas para modificar esta ley, incluso, ¿no?, que Marimar Julio, que es la única diputada que tiene el partido, que tiene Coalición Canaria en el Parlamento Regional, una diputada de Gran Canaria, bueno, pues una de las pocas cosas coherentes que le he visto hacer a lo largo de su vida es que en el Parlamento de Canarias fue votar en contra de esta ley y votar en contra de su propio partido, ¿no? Esta es una realidad, ¿no?
Bueno, pues ante estas cosas, bueno, pues lo que hay que hacer es intentar solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Canarias prepara un plan para salvar la moratoria. Profundizamos más si cabe. El gobierno de Canarias tiene previstas distintas soluciones, según destacan, que aplicará dependiendo de los términos en los que se presente el curso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de moratoria. Y por ello se contemplan diferentes escenarios para que no se produzca ni incertidumbre jurídica ni un coladero en caso de que se produzca una suspensión cautelar. Es una información que aparecía ayer, justamente, no, ayer no, antes de ayer, en prensa, en el diario Canarias 7. Norberto. Yo creo que una vez más, y la verdad que ya no lo entiendo, porque Carlos utiliza el sistema de poner palabras que ni yo ni Javier creo que hemos dicho. En ningún momento. Yo he expuesto lo que yo he expuesto, no he hecho nada en referencia a ti. No aludí a algo personal. Bueno, en ningún momento se ha criticado la gestión de los empresarios, ni a los políticos, porque precisamente yo fui concejal y sería absurdo que yo ahora, como estoy fuera, criticar a todo el mundo por criticar. Cuando hablamos con los mismos argumentos que tú tienes, con la razón que creemos que tenemos nosotros, y lo que no puedes decir, nada más empezar tu discurso, es plantear como que nosotros decimos poco menos que todo lo empresarial es corrupto. Poco menos que eso quisiste entender. En ningún momento yo he dicho eso, todo lo contrario. Efectivamente, no solo en Mogán, sino en todos los países, y en concreto en España, los empresarios son importantes porque son los que dan los trabajos. Al igual que los trabajadores son importantes porque son los que hacen que esos empresarios ganen dinero. Todo se ha dicho, todo es importante, ¿vale? Y en ningún momento nosotros hemos hecho eso, como tú, por ejemplo, ahora si acabas de decir de Manimal Julio, una diputada a nivel regional de Coalición Canaria de Gran Canaria, y eso sí es una falta de respeto porque es una de las únicas cosas coherentes que ha hecho esta persona. Yo no creo que tú conozcas muy bien la trayectoria de Marimar Julio como política, sinceramente no lo creo. ¿Y coherente por qué? Porque vota en contra de su partido. Pues también es coherente que Celia Villalobos vote en contra de la ley del aborto, o muchos diputados, y en este caso estarás de acuerdo conmigo, porque el Partido Popular en Mogán también vota en contra, a propuesta del Partido Socialista precisamente, de esa ley. La coherencia para las personas tiene que ser en un término siempre igualitario, no porque vote en contra de su partido. No, Marimar Julio es por eso coherente. Eso sí creo que es criticar a un político sin argumento, sino se tira por el término ideológico. Entonces, yo en ese sentido sí que yo creo que nunca he jugado y no voy a jugar en ese sentido. Sí sigo diciendo, efectivamente, no quiero faltar respeto ni a Soria ni a Paulino, evidentemente, como persona, ya ni como político, sino como persona. Pero sí creo, y lo que estaba explicando yo antes, es que la sensación de todos los ciudadanos, de todos nosotros en concreto, es que se cansan de los políticos. Y de cuando yo era político también se cansaba de mí. ¿Por qué? Porque hablamos todos, unos mejor, otros peor, pero al final la gente se termina cansando, que si tribunal. Y yo creo que en cuanto a la ley de esta famosa ley que ellos sacaron, yo tampoco estaba de acuerdo y sigo manteniéndolo en anteriores programas que hicimos, ya hace ya un par de meses. O sea, ese no era el debate. El debate que yo generé al principio de aquí era lo cansino que llegan a ser los políticos en general. Nada de los empresarios se ha dicho aquí, bastante alargado también en otros programas de los empresarios. Pero en ningún momento quieras tú dejarlo. Ya él dirá lo que quiera, pero quieras dejar la sensación, y porque eso no va a permitir, de que yo he demonizado aquí a los empresarios ni a los políticos. Porque en ningún momento yo he utilizado esos términos. Eso quiero que quede bastante claro. Javi. Bueno, yo poco más que decir, pero sí decirle a Carlos que lo que ha dicho Norberto, en ningún momento yo he intentado demonizar a los empresarios. Está claro que aquí quienes han sacado el país para adelante no han sido solo los empresarios. Que la clase trabajadora, sin clase trabajadora, no hay empresarios. Eso también lo tienes que tener claro. Pero eso no es una manera de demonizar a ningún no. empresario. Simplemente yo estoy, estamos hablando de una ley turística que se intenta aprobar y ¿por qué motivos ahora hoteles de 4 estrellas sí o no? Los argumentos que tú expones, pues sí, pueden ser interesantes, pero yo puedo estar o no de acuerdo. Volvemos a lo mismo otra vez. Habrá municipios, y esto no es un enfrentamiento como ha creado el Cabildo de Gran Canaria, el señor Bravo de Laguna, entre Gran Canaria y Tenerife, que es lo que ha hecho. O sea, él vuelve a revivirse el pleito insular. Y no se trata de eso. La ley turística es para Canarias. Y el que él, cada vez que plantea el tema de la ley turística, tenga en boca a Tenerife, porque esto es un agravio comparativo entre Gran Canaria y Tenerife, yo me parece absurdo,
que un presidente de un cabildo, en este caso el de Gran Canaria, saque ese tema otra vez a relucir porque no viene a cuento. O sea, la ley turística es para todo el archipiélago, para todas las islas, y cada uno lo ha regulado o el gobierno lo regula porque para eso tiene la exclusividad en la manera de regular el territorio, el litoral y en temas turísticos y nada más. Y en cuanto a los políticos, pues yo tampoco he intentado demonizar. Yo no he sido político. Me gusta la política, me encanta la política y unas veces la vivo de una manera más intensa o menos intensa, pero en ningún momento, y yo me he encargado de defender, cada vez que oigo en boca de alguien decir todos los políticos son iguales, yo me he encargado de defender de que eso no es así. Y habrá gente que siga pensando de que eso es así, pero para nada yo pienso que eso es así. Pero sí existe, lo que decía Norberto, esa desafección que hay entre los políticos y los ciudadanos y el pueblo. ¿Por qué? Porque han sido ellos quienes con su, no sé, con sus cosas, el alejamiento, digamos, del pueblo, la poca participación, claro, falta de confianza, la poca participación que tienen los ciudadanos en la vida política, los reglamentos de participación ciudadana en los municipios se guardan en los cajones y no sirven auténticamente para nada. Entonces, y los auténticos políticos, que es verdad, es cierto, que salían de las asociaciones juveniles, deportivas, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde, hablando claro, se mama lo que es los problemas más cercanos, lo más cercano a los pueblos, a la gente de tu barrio, de tu zona. Entonces, yo no demonizo a nadie, ni a los empresarios ni a los políticos. Y puedo estar o no de acuerdo en algunas cosas, pero los políticos se han encargado de que exista esa desafección entre los ciudadanos y esa falta de confianza, y que la gente a la hora de ir a unas votaciones, etcétera, no tenga claro qué es lo que va a hacer. Y en cuanto a lo de Mariano de Mar Julio, pues no tenemos por qué porque seamos miembros de un partido, haya cosas con las que nosotros tengamos que comulgar obligatoriamente. Tenemos que ser un poquito coherentes. Y si yo entiendo que hay una cosa que no está de acuerdo conmigo, mi partido me podrá sancionar. Pero yo tengo que ser coherente con mis ideas. Y mis ideas no siempre tienen que ser las que el partido diga. Yo puedo... No tiene por qué ser así. Quizás en ustedes, el Partido Popular, un poco, y con sin faltar el respeto, sí, porque funciona de otra manera. Donde no sé si no se hacen primarias, etcétera, etcétera. Aquí se eligen a dedos, etcétera. Y un poco funciona como, digamos, como corderitos todos, ¿no? A nosotros, yo, como soy de izquierda, me considero de izquierda y viviré y moriré siendo de izquierda, no se nos perdona nada. Y bueno, pues a la gente de derecha, a los más conservadores, se les perdona todo. Yo, pues un poco quería dejar claro que en ningún momento yo he nombrado de una manera mala o irónica o ofensiva. Ofensiva a los empresarios, ni de ninguna manera a los políticos, claro. Carlos, por alusión, un apunte solamente para que conteste. Al igual que lo ataco, tampoco, como corderitos tampoco. Porque yo creo que también dentro del Partido Popular, de cualquier miembro de cualquier agrupación, también los hay que tiene sus santas narices y dice, pues yo no comulgo con esto. Y antes puse un ejemplo que para mí es una tía que es muy válida, y yo sí la llevo a hacer precisamente siguiendo muchos años, que es Celia Villalobos. Y es una tía que será más de derecha que Franco. Pero la tía, cada vez que en su conciencia piensa una cosa, vota lo que da la gana. ¿Te puedo interrumpir? Es una tía que chapó. ¿Por qué a la hora de, en el Parlamento, por qué a la hora de votar, vota no lo que estaba diciendo? ¿Por qué no es coherente con lo que ella había dicho antes? Pero es que ella ha votado en contra de la ley. No, perdona. Ella allí dijo, y la declaración de ella fueron las siguientes: yo no voy a hacer lo que quiere el Partido Socialista. El Partido Socialista lo que quiere es que nosotros nos enfrentemos a nuestro partido. Ella no votó lo que ella estaba diciendo realmente. Los sistemas, primaria, presidencialista, lo que sea. No quiero que se me olvide la última parte de la intervención de Javier. Carlos, ¿no? Por alusiones. Sí. Decías que bueno, que el Partido Socialista es diferente, que hacen primaria, que a veces votan un poco lo que ellos tienen en conciencia. Dirigidos, ¿no? Como corderitos. Y no pasa nada, ¿no? Yo creo que no es cierto, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? El Partido Socialista, una parte importante del Partido Socialista votó que no y otra parte votó que sí. Creo que les han abierto expediente de expulsión a todos esos diputados, ¿no? Yo te he entendido a ti lo contrario, ¿no? No, yo te he entendido. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en algunos cabildos, creo que en La Gomera, ¿no? Donde
han expulsado prácticamente el Partido Socialista en el Hierro, perdón, han expulsado prácticamente la totalidad de la... No están expulsando. Es que hubo dos casos, hubo unos casos que es el de Las Palmas, me parece. Sí, pero porque no se hizo lo que se le ordenaba desde la ejecutiva regional, ¿no? Eso mismo te hablaba yo, no tienes por qué comulgar siempre con las cosas del partido. Pero es que el Partido Socialista, claro, no comulga, pero te expulsan de tu partido, ¿no? Aquí se abre otro debate. ¿Qué es lo responsable o qué es lo positivo? Hacer caso omiso a unos valores y votar lo que a nivel general es lo que promulga el partido. Tienes que ser consecuente un poco con tu criterio, con tu valor. Porque también te ponen partido, sí, pero también un poquito con tu criterio. Vamos a ver. Si tú no estás de acuerdo con lo que dice tu tío, tú supongo lo que tienes que hacer es dimitir y marcharte de tu partido. Pero bueno, no hablemos entonces de otro partido. En eso no estoy de acuerdo. Tú puedes estar en tu partido y hay cosas que no tienes por qué estar. Yo estoy seguro que las ideas que tú defiendes de un partido en concreto, tú sabes que no todo lo hace bien. Al igual que Javier en su partido sabe que no todo lo hace bien. Pero sí es verdad también lo que dice Carlos. Y yo creo que conozco un poco la historia del Partido Socialista. Y sí, alardean muchas veces de mayor democracia, sí, es verdad que hay más votaciones internas, todo se debate a lo mejor mucho más, pero también es verdad que hay determinadas direcciones dentro del partido que al final deciden y en las primarias, aunque existan, también terminan colocados muchos, ¿eh? ¿Son más democráticos porque hay una votación? También en el Partido Popular se vota, lo que pasa es que todo el mundo a lo mejor levanta la mano. Yo creo que no, porque también se discute, también se valora y también se justifica. En todos los partidos, yo lo que sí entiendo es que si un partido político tiene una serie de diputados, es porque el partido político ha trabajado para que tenga sus diputados. Y las decisiones que tienen que tomar esos diputados son decisiones que toma el partido. Primero el partido, en decisiones importantes y trascendentes, bueno, pues toma una serie de decisiones, se las traslada a sus diputados, ¿no? Pero si después el diputado dice, no, mire, es que yo después voto lo que decida el partido, no, yo voto lo que quiera. Yo creo que no es justo. Yo sí estoy de acuerdo con Carlos. No es justo eso, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, ha pasado. A nivel nacional, yo sí estaría de acuerdo con Carlos en el sentido de que tú a nivel nacional, cuando te presentas con cualquier plancha política, tú estás representando a ese partido político, porque tú no tienes capacidad para coger ese caudal de voto para ser diputado, ¿vale? Y si Celia Villalobos respetando dice, la mayoría, si Celia Villalobos dice, claro, a nivel interno, yo no estoy de acuerdo con la ley del aborto, pero tengo que votar porque mi acta de diputado, aunque sea personal, que lo dice la ley, es del partido, porque tú saliste con el partido. Pues yo creo que en eso sí se debería mantener una cierta disciplina de partido, porque vamos a ver, aparte de la grieta, en el caso del Partido Socialista, que se habla en Cataluña, porque todos sabemos que el Partido Socialista en Cataluña, pues había un sector un poco nacionalista. Oye, y no es por nada, pero eso al final hace daño a esa sociedad, Roberto, también. Yo mismo, porque si tú quieres ser nacionalista, vete a un partido nacionalista, no te metas dentro del Partido Socialista. Y eso sería un problema que ha formado el Partido Socialista durante años, que le fue funcionando y que ahora la ha reventado. Yo pienso que dependiente del tema que se vaya a votar, de la decisión. Decir. Estamos hablando de un tema muy importante, además, que se está tratando en Barcelona. Entonces, tremendamente sensible. Hablaba antes de Celia Villalobos con referencia al aborto. Y tú me dices que a nivel nacional, eso es muy personal, un poco tienes que aceptar la disciplina del partido porque el acta del partido, pues en este caso no entiendo entonces a Celia Villalobos. O sea, vamos a ver, tú tienes que ser un poquito consecuente con tus ideas, independientemente de que sí tienes que, en algunos casos, está expresando sus ideas. Está expresando sus ideas. Eso es una cosa. Bueno, cuando se una votación, cuando le hacen unas declaraciones, cuando termina el pleno, lo que ha pedido es que sea un voto secreto, ¿no? Sí. Eso es lo que ha pedido. Vale. Y cuando termina, ¿qué teme? No ha defendido ninguna de las posturas del Partido Socialista en ningún aspecto. Ha hablado libremente y ella ha querido defendido su opinión. Postura. Ha defendido la postura, la de ella, no la del Partido Socialista. El Partido Socialista se ha intentado aprovechar de esa circunstancia. Pero ella puede como en la mayoría de las cosas. Pero ella puede coincidir con el Partido Socialista. Acusar de los problemas del Partido Popular al Partido Socialista me parece una auténtica... Ya estamos cansados de eso también. Yo sí te quiero decir que Celia Villalobos en los pasillos, cuando termina el pleno, en los pasillos, le preguntan, ¿usted cree que esta ley vaya a salir con alguna reforma? Y ella dice, palabras textuales, yo espero que no salga. Sí. O sea, esas son palabras textuales de Celia Villalobos. Entonces, claro que sí, me sigue gustando. Claro que sí. De todas maneras, de eso, yo cuando hablaba de corderitos antes, me refiero a estas cosas. O sea, hay temas en las cuales tú no puedes aceptar todo lo que te imponga el partido. El problema es que porque necesites muchos votos para salir elegido. El problema es que el Partido Socialista, que pone cara de corrido, después sí es un auténtico lobo en muchos aspectos. Como por ejemplo en este, ¿no? Hemos visto a lo largo de toda esta legislatura, ¿no?
A un Partido Socialista, la verdad que sin tener las cosas muy claras, bueno, porque la verdad se le han abierto muchos frentes, hemos visto lo que pasaba en Galicia, vemos lo que pasa, lo que le pasaba al Partido Socialista en Cataluña, ¿no? El Partido Socialista de Cataluña, lo que le ha pasado, ¿no? Continuamente se pone entredicho el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? De Rajoy, y bueno, ¿no? Y cuando ya más o menos un poco han solucionado un poco las cosas, bueno, pues lo que están haciendo y lo que único ha hecho el Partido Socialista es donde ha habido problemas graves y cuando ha habido que resolver cosas, no ven eso como un problema o un asunto que hay que resolver, sino lo ven única y exclusivamente como una oportunidad política, ¿no? Que son especialistas en eso, ¿no? Después, otra cosa es de lo que estamos hablando, ¿no? Yo entiendo que si tú perteneces a un partido político, ¿no? Bueno, pues tú te debes a la disciplina de tu partido, porque tu partido ha trabajado, ha gastado el esfuerzo de muchos afiliados para que tú estés ahí, ¿no? Entonces, cuando llega la hora de una votación, bueno, pues tú coherentemente tienes que, si en el partido se ha debatido y se ha llegado a un consenso o a transacciones o a los acuerdos a los que se hayan llegado, bueno, pues lo que tú tienes que hacer es votar lo que decida tu partido. Sinceramente, esa es mi opinión. Que después tú votes lo que tú quieras, como hizo el Partido Socialista en Cataluña, bueno, pues allá cada uno, ¿no? Yo creo que es lógico, y además, en una cosa tan sensible como es lo que está pasando en Cataluña, bueno, pues que el partido abra expediente, ¿no? No sé al final en qué ha quedado, porque a veces se abre un expediente, pero después esos expedientes se eternizan y después, bueno, nunca pasa nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido... Bueno, al menos los socialistas abrimos expedientes a algunos que otros diputados. Pues, pero eso no sé. Que no es en el Partido Socialista, que son todos libres pensadores, ¿no? También se supone que hay, que debería haber un orden, ¿no? Yo sigo, aunque después no lo haya, ¿no? Sigo repitiendo lo mismo, es dependiente del tema. Es que hay temas muy, muy sensibles. Y lo que ha pasado en estas últimas semanas con referencia a la ley del aborto, es que hay que verse en esa situación también, ¿no? Hombre, ¿quién entiende? Incluso al margen de la política, ojo. Si en este caso los ayuntamientos, en este caso el ayuntamiento nuestro, que ha votado por mayoría, todos han votado a favor de esa ley, entonces, ¿dónde está la disciplina de partido ahí? ¿O dónde están los ayuntamientos, en otros ayuntamientos que se aprobó esa moción presentada por los socialistas? No conozco los términos de la moción que se presentó, ¿no? Era de acuerdo que sería una moción que no afecta, porque no es vinculante, hay que decirlo también, ¿no? Lo que se decide en el Parlamento. Pero no es vinculante porque tiene mayoría absoluta. No es vinculante porque lo que se decide en un municipio después no se aplica como legislación para todo el Estado, ¿no? Porque es significativo. Claro, si los diputados. De acuerdo, ¿no? Para centrarte en una postura. Voces disconformes de muchos dirigentes políticos y secretarios regionales importantes, bueno, pues han dado su opinión y están en contra de algunos aspectos de esa ley, ¿no? También hay que recordar que esa era una ley que llevaba el Partido Socialista en el esto electoral, ¿cómo se llama? En el programa electoral. El Partido Popular era una ley que llevaba, ¿no? Que no es una cosa que es de creación espontánea, ¿no? Esta también es una realidad. Carlos, igual que no llevaba lo de la subida del IVA, igual que no llevaba la de muchísimas cosas y al final las ha aplicado, porque lo que han hecho ha sido engañar al pueblo, una ley. Yo creo que es ese tipo que querían hacer cuando llevaban en el programa. No, perdona, eso no es así. Pero que también llevaban muchísimas cosas en su programa que no iban a hacer y que estaban en contra del Partido Socialista. Y mira, vamos a ver, yo pienso que mientras no se acabe, y hablo de mi partido también, pero en este caso están gobernando el Partido Popular. Mientras no se acabe eso de que tú más que yo, no porque tú hiciste, cada vez que hay un problema en este país o cada vez que se aprueba algo, nos han dejado la herencia. Mira, la peor herencia que nos ha podido dejar. Son piedras arrojadizas que además por el claro asiento bipartidista, la peor herencia, siempre, cuando están uno, cuando están otro. Voy a ser un poco más duro, un poco más duro. La peor herencia que nos ha podido dejar el Partido Socialista, ¿sabes cuál es? El gobierno del Partido Popular. Esa es la peor herencia. Bueno, que vamos a efectuar una pequeña pausa. Ustedes no se vayan, que el debate viene animado. Aún nos restan algunas cositas por tocar en nuestro espacio abierto. A la vuelta, en tan solo un par de minutos, en directo, en el canal 58 de la Televisión Digital Terrestre. ¿Me puedo quitar esto?